Ceremonia maya, es normal que cada chico o secuencia el jornada o secuencia cosecha se coge o el otro lado de ochmen precoy el corresejal y corresomal que chare a como el tapete chavo corta ya que hacer si el cuencho el jabo beja colbón y ver su general chenim o cona de corriba seque que cada chico o seca que todo seca chac o el que la transmisión que haya chavo corta que haya hecho el barrio que le clac en un hijo bajo un gel clac carbono ocho leo de catio chic chibi no la que un ojel un par se la que es coco chivo jota de corri que aquí a cojo si el concha el camina con barça la tenec o está pem chocorre corquilo a través de producciones la grande de xololán a través de la grande de san michol janam canom chergel clac que cotemal chivo jota sobre la que aquí a cojo si de bunch chiva chirim ya que como corre que transmisión en vivo a través de producciones La Grande de Solola. Maestros, nos dan luz verde y ya vamos a iniciar ya con el concierto musical. Estamos ya en vivo a través de producciones La Grande de Sololán. A los grandes amigos que nos acompañan, a quienes ya nos andan visualizando también el saludo muy especial. Estamos ya viendo a los señores guías espirituales ya pues arreglando lo que es nuestra ceremonia. Ya en breves instantes vamos a darle inicio y pues para así darle mayor realce a estas grandes actividades, a los amigos, a las personas que hoy nos acompañan en esta oportunidad. Una excelente mañana, buenos días. Inicia el concierto musical de la Marina Ortega.
Félix Chumil y su marimba orquesta da inicio a su concierto. Queremos darles la bienvenida a los amigos que se están integrando a esta gran actividad y a los que nos visualizan a través de Producciones La Grande. El saludo muy especial a los familiares de doña Lucía Antonio, en especial para su hijo Víctor Fernando Shep, a sus hijas, a Patricia Shep Antonio, a Ana María Antonio Zorín, a su nieto Alex y a su yerno Lorenzo Michael, a Alex de Brooklyn, Nueva York. El saludo cordial también para sus hermanos, a Enrique Antonio Zorín, a Luis Emilio Antonio Zorín, a Jorge Antonio Zorín. El saludo cordial. De esta manera, seguimos con más de la buena música del maestro Félix Chumil y su marimba orquesta. Bienvenidos, buen día.
Esa. Para ver la cubis. Vamos. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Muy bien. Ahí vamos a solicitar algo especial para poder acompañar a los compadres, a los sacerdotes mayas que hoy pues tienen a bien acompañarnos en el desarrollo de la ceremonia maya. Maestro. Thank you.
Vamos a saludar a los señores guías espirituales, también a las señoras guías que hoy nos acompañan. Mil gracias a ellos. Muy buena mañana. Nos acompaña también la música del maestro Félix Chumil, el acompañamiento que ellos nos regalan en esa hora súper especial de la mañana. Excelente mañana, maestros. Vamos a irnos con más de las melodías para acompañar a los señores guías espirituales. Nos vamos con sones, ¿verdad, señores? Vamos a irnos con sones para poder seguir acompañando a los señores guías espirituales en el desarrollo de lo que es la ceremonia maya. Maestros. Muy bien. Obviamente, muy buenos días a cada uno de ustedes. Hoy estamos en un día súper especial. Estamos compartiendo justamente con la gente de los encuentros Sololá. Hoy estamos conviviendo con ellos un día importante, un día de lo nuestro. Lo que es nuestras tradiciones, lo que es nuestras culturas, lo que nos identifica a nosotros como guatemaltecos, lo que nos identifica a nosotros como chapines. Y por supuesto, esto es de los antepasados, nuestros abuelos, nuestras abuelas, quienes ya vivieron en esta hermosa tierra que hoy nosotros estamos viviendo. Lo que nosotros estamos haciendo es de ellos. Ellos fueron los que dejaron todas las culturas, todas las tradiciones que nosotros hoy lo estamos homenajeando. Y por supuesto, esto va a seguir, esto va a quedar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que esto no se quede atrás. Está en nosotros en dejarlo a nuestros queridos hijos. Y por supuesto, estamos viendo a nuestros guías espirituales, quienes hoy se encuentran con nosotros, quienes hoy les siguen dando guianza de estas actividades. Esto es lo nuestro. Y por supuesto, hoy estamos gozando y una ceremonia enorme. Y por supuesto, en breves momentos estaremos dando. Le pedimos favor al técnico, corre, revisar el micrófono de cuánto. Ahí estamos entonces. Pedirle al técnico revisar el micrófono de cuánto. Entonces, sigamos viviendo lo nuestro, sigamos compartiendo como religiones, sigamos respetando a cada uno de las guías espirituales. Y por supuesto, ellos serán. Esta religión donde nosotros nos pertenece, donde nosotros seguimos viviendo. Gracias al formador, el creador, por permitir este día más, justamente fecha 20 de noviembre. Hoy estamos ubicados en la casa de la familia Antonio, del sector Sorrentes, de la aldea Los Encuentros. Hoy estamos compartiendo con ellos por celebrar otro año, otro aniversario más del abuelo Simón. Con ellos estamos compartiendo y por supuesto vamos a seguir compartiendo con ellos durante el día y durante las horas de la noche. Muy bien, le traemos a
al micrófono para los guías espirituales. Compadres, comadres, tiglojo norcehivach parvi ruakah ahpop kahimosher chechakih ya. Nakatishbech chochirkushkah, rkushkatevlev, sheklakich panchkirhunt ichrevakame, chochrahap ichrahap sek ahap navash wokokan. Nakatishbech kaparvi dehon familiare, sheklakich chparhon, tenmak ichrevakame, chirkushashikri lahmam. Tal vez desde Ibish, que molón pa' aquí, pues Ibish, hacer lo que es cumpleaños, chale, a comadre, go care chale. Pues lo que me necto, chuech rejon, chuclen, rejon, machlen, lo que es chader, pues a shikri lachmam. Pero previo a esto, no que ya kirbishik, la kirbinkit, la chikirbeyat, la chikirchokmil, con chuclen, con machlen. Kambatzik, no ve, a chishkibinka, recatit, recamama, el caspasig nuestros ancestros mayas. Riek ichkibinka, riek ichkitzobenka, pero lamentablemente, shpe las religiones vektru renojel janir kitmabal ratit mamaka. Muchas veces ukame cojo un gran confusión con la espiritualidad maya, rique lo que es acción católica. Yar sholon ri. Mahon de chon. Rhik shakalah lewakah kikwan lekamperhik perbayah. Achish koma nakabih, ruba kamerioh nakashabeh, rik rpaskwa, rilahmam marchita San Simón. Porque muchas veces nakabih que San Simón, si Simón fue el traidor que shkumsarcheri Jesús, kikche keshlanta kunak rchish religión acción católica. Rioh nakashabeh, rik rilahmam nativorche. Hon na bajtat na bajna na bajakpom na bajakbok na bajak minzinsarien bajakitsite rche Santiago Titlan. Yerin ngakshabekh rikh roh. Mangakshabekh rikh San Simón. Simón yerir ko hon hon moral rikwan kerkwan pakchpan yerir che hon religión apart. Rioh ngakshabekh rikh rilakmam ke lleva su bastón, su vara, aspaksik kerche. La espiritualidad maya. Matsash terkekush, matsash terkhanema, matkabihta, que le shuklen, le mahlen, rcher tselal. Y alá shashban imponer religiones que shbeknar rcher tselal che la espiritualidad maya. La espiritualidad maya, y alá kona bechre en Centroamérica. Taxclón las religiones, la baix religión, xclón en Centroamérica la acción católica. Después, pues con religión evangélica, como va Martín Luterios. Taxclón y el asque en apoderarski, chpan, catenamit, Centroamérica, xquibir la espiritualidad maya o la ceremonia maya que es del demonio. Por eso, como con satas con catat, no antropón, ajitz. Pior si se exagera junto a candel, junto a que, junto a que, la panachispa. No, señores. Mayaritr binkil, mayaritr bayal, la espiritualidad maya. Yala con ujahu, con ubih, con utzhobihapa. Entonces, makashbih taqi, que chpan la espiritualidad maya, o artículos que han amparar. Pero che con religiones, majon con artículos que han chpan. Entonces, y muchas veces, a veces, su comen recochach, sí, a chic hermac, a comen on Marie San Simón, playas ashin que 28 de octubre. Ejer bellar, ejer bantajin. Ataman exactamente que el 28 de octubre, muchas veces, en vish, recumpleaño. Yare jojna, pero yare jojna, estelchek, que es como seis van a asesinar y rilahmam. Erish como se dijo un gran abuelo. Entonces, como se dijo, por eso manco gomerar. Porque a veces, pero como la gente ha hecho un terjana de nacimiento. No es de nacimiento, sino que es de la muerte de Rilahmam. Por eso, es no cabía,
Jeque Kauchpan, le campazí la espiritualidad maya. Makesta, Makeshbir Takin, Cheshkomen Hazat Kohon Kohon, Peskomek Konat Baile de la Vara, Makesta Kshaha, Chihon Bara Kohon Petición Nuban, no es nada más de bailar. A veces en Bishon Kohon, Rachitzel, Racharpakonat, Racharkevat. Pero hoy en día en Katzat, chipan la espiritualidad maya más querí Tmarimba de Tecomat. Pero como ya cochiquen Magda Cojón, pues no es ni un problema. Pero a veces chipan las religiones en Bishke, fiestas paganas. Porque el caso, chircelaz de Jon Cojón. Pero hoy en día en Katzat, las religiones o como en que servicio de acción católica juntir, ya es puro son. Nakakoshach evangelio es puro shock, puro temerario. Entonces, makakeshtariach para la espiritualidad maya lekan koka. Y achesh como nakabich chipan también la espiritualidad maya. Por eso, mejor man kakabechrich la espiritualidad maya y mayochte mayas de verdad. Muchas veces, o shoklet ban ya son chileparos y otras cuestiones de chipan. No es la espiritualidad maya. La espiritualidad maya querer en Hazatar Chakra Pomur Kandel. Si cojon yan, no porok awan, porok atushpan, no es la espiritualidad maya. Zirk ork skank cheker katitra kamama. Uchpan riarema hunt hun santan on intervinish también, sino kampurushe. Por eso en Kabir Kamish, a veces ya chenak chakosh, ya cojon santo chakchpan, ya es una confusión con la acción católica. Cher katatr kanan kasir el pasir. Yari hon kai washi explicación kayakan, makkeshta. No es un demonio, porque muchas veces en Bishel Rilachmam que es un demonio. Mayari perpichisme y perpaya. Y también hon corrección muchas veces en Bishke como yo ha sacerdotes mayas. No somos sacerdotes mayas, somos guías espirituales mayas. Porque hon sacerdote. Y no va por escalas, va por otro nivel. Guía espiritual, man jochri, sino ir la shifr, bien por vida de capa. Y rir en la cabija, comeshi osh na jochon te candela pa kaka, se pena que shkechi, y te kuka te shkakoshi. Porque kambatzir ben graha, por jon chichr, kombatz, por jon chach, es la luz. Un ejemplo sencillo, baja luz y a Chrisen, toque con la candela, pero ahora manen a yo con la luz. Entonces, a jalar ir con mentalidad, a jalar ir por coconazo, porque va a estar aquí. El respeto, y a su país, y a Maconche, y en casa tu comer, le ha climas, che, le ha teuleu, que está aquí en Berjala, a Chiqueche, buena noche, yo mismo la humanidad. Por eso, a veces, le cajop y amanajatik para temporada exactamente. Porque mejor con respeto. Le cajip y le cajip, porque mejor con respeto. Entonces, por eso, Cheshun Kabi, Chipan, con ceremonia, el Hoshikri Oshke, con dos, tres explicaciones, para que nos acabe con Goshi a Cheshun. Queréis que ya que bichicres, hoshik, chiva, tatnan, opojik, hola, compadres, comadres, también, litachpar, con ir, ni coj ni sachirjit, jamak, neocojonch, casok, kerkasit, kerkachabet, pero que ya reo que la roca ya se van cajin. Nakachapur, kashklen, pachnan, regitbechke, canir, kapatra, canan, canioko presente, otsonksot, que un puchik le castelik. Y en el cachapo de Cachuclén era Camaclén. En el cachapo de Cachuclén, en Tanena fue con 15 a 20 minutos, y usted ya en la oración por mí, Karin Machac. Entonces, os no quiero no que está acá. Dishbech, que chuch la chau,
Rangto kerusi tu kemeye sachin chawat. Ran makake, ran makak, ran makakyo, ran makaya reko shoshlabi kalewat hapoklaki. Kanena ket. Despeja que chochi ne malaka ka prisa kot bitot te pevro bon komase. Rekondra kan richi tak kolha richi panana wak rashana na wak alom ka kolom ispia kok ismo kanim. Roboko khonakpore khonakpore khombat rekon chaven rakpo poch rakpo te frish balom ke. Re baloma ki cheri baloma ka re mahakutarik balom rika ka baloma richo mekare suno na yar ka kishayare toketra ilish. Rita Kabit, Rima Hakuta, Irina Katamien, Katushbe Hapot, Squash Renabaitakta, Renabaitaknan, Rah Papa Takta, Rah Papa Taknan, Kihopin, Kirkin of Bath, Kitmabath, Nakatushbe, Kachkichich, Kivach, Rah Pop Kiche, Akpop Imam, Akpop Wizizi, Lakpop Monarca, Akpop Sonon, Akpop Anha, Akpop Alet, Akpop Aksikin Dunak, Akpop Kat, Akpop Imansh. Akpop Elechetzi, Akpop Oshibke, Akpop Kawak, Akpop Kaibek Palom, Akpop Nakayeb, Akpop Tepeput, Akpop Usmanchen, Rakpop Rikonton, Rakpop Ukobat, Akpop Aksikinakan, Akpop Rina. Tuk Nakarfonosi, Rikomayek Chikchkwech, Rina Bechtaktat, Rina Bechtaknan, Chwech Rin Maktakyu, Rin Maktaktaka, Chwech Karikyuta Kumul, Kokyu Akatenang, Rikyu Pak, Rikyu Takanang, Rehiu Lakuknok Santa Maria, Rehiu Horon, Rehiu Sunil, Rehiu Atitlan, Rehiu San Pedro, Rehiu Pacaya, Rehiu Tolimán, Rehiu San Pedro, Rehiu Pacaya, Rehiu Xochitlán, Rehiu Tecambur, Rehiu Jumay, Rehiu Chingo, Rehiu Mayuta, Rehiu Amayo, Rehiu Cerro Redondo, Rehiu Las Flores, Rehiu Ipala, Monterrico, Monterrico, Taca, Rehenom, Rehiu Rehenom, Taca, Rehokorshkin, Rehiu Wokorshkin, Taca, Rinabek, Taca, Rinabek, Taca, Rehomais chocamej riquicheri, cachiquet, rizo tujet, re uspante, cori aguacate, cori jacalte, cori tancobar, rajishibucho. Rishabinala chiri, spocomamo, pocomamo, spocomamo, relebetri, richolchortis. Rilacandong, lacandong, permoshrika, rimopan, de jechiri, arawakori, maya pipin. Rebocati, tribocomam, shepe de tulaniman. De Saculevi, Shimche, Utatlan, Garifonashinkas, Aztecas, Toltecas, Olmecas, Incas. Nakatushbek, Chivachnamaktak Kalput, Iongais Bankar, Maktaknakbatmabachuach, Gratit Mama. Mateo Shachichavach, Kalpulak Tunkang, Kalpul Tikal, Kalpul Kopang, Kalpul Chichenitsa, Kalpul Dushman, Rikalpul Kama, Rikalpul Kaban, Kalpul Shashil, Kalpul Hatsma. Nakatushbek, Chuchranamachol, Ran Mapalo, Ran Marakanya, Ran Matsukestakya. Mhakitu, Kachgruzi, Tremayevski, Wachir Maktaksi, Ren Maktakmes, Rishki Shukoki, Rishki Makoti, Rekatat Rakana. Tbekaka, Shbeklongari, Kari Wakshakon, Karich La Pashil, Si Pashil Mens, Papuerta Si Puerta Mens, Apuljit Si Repuljit Mens, Reprincipal Si Principal Mens, Konosipal Si Konosipal Mens, Alcalde Si Alcalde Mens, Replaneta si planeta mens, ripacuña si pacuña mens. Pamina si pamina mens, ripasocar si ripasocar mens, Juan Bolder si Juan Bolder mens. Ricalvario si calvario mens, chocjaj si chocjaj mens, ropanjaj si ropanjaj mens. Choqueja si choqueja mens, María te concilla, María te comes. Ripasaibal si pasaibal mens, ripacacoshot si pacacoshot mens. Ripachuibat si, pachuibat mens, papalamashabach si, palamashabach mens. Richopalamashabach si, chopalamashabach mens. Chocholamabach si, chocholamabach mens. Shelamak si, shelamak mens. Rishepek si, rishepek mens. Cerro de la Paz si, Cerro de la Paz mens. Richipol si, richipol mens. Rikechabach si, rikechabach mens. Ketelikuyu si, ketelikuyu mens. Choutip si, choutip mens. Chocholom si, chocholom mens, chopopopop si, chopopopop mens. Rikechabach si, rikechabach mens, rizakpochol si, rizakpochol mens.
Ripa puerta, sí, po puerta, mestre, ventana, sí, de ventana, mesa. Rey la ventana, sí, rey la ventana, mestre, pila, sí, la mestre, campana, sí, campana, mestre. Ribitilic, sí, ribitilic, mesa, martín, sí, sa martín, mesa, xivan, sí, xivan, mesa. Risentinel, sí, sentinel, mes, pachiclot, sí, pachiclot, mes. Sacpatulo, sí, sacpatulo, mes. Paronche, sí, paronche, mes, quejal, sí, quejal, mes. Rakan Kaisi, Rakan Kaisi, Nancy, Rakan Kaisi, Chokoboksi, Chokobok, Nancy, Krishu Kuka Kola, Ziru Kuka Kola, Nancy, Mutsi, Mutsi, Nancy, 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 Palacio, sí, de palacio, mesa, palacio, sí, palacio, mesa, choco, on, sí, choco, on, mesa, ni sirve, ni sale, sirve, mesa, panemacal, sí, panemacal, mesa, ritual, tar, mesa, orobat, lacmam, sí, orobat, lacmam, mesa, pa teléfono, sí, pa teléfono, mesa, buena vista, San Jorge, la laguna, sí, buena vista, San Jorge, la laguna, mesa, catabal, sí, catabal, sí, mesa, San Juan, la laguna, sí, San Juan, la laguna, terra. Belejei mos si, belejei mos mes, panakachel tu, panakachel tekach, roshe kalvario, si, roshe kalvario mes. Chotzecha siri, chotzecha mes, rosa mokpe, Santa Catarina, palopoklu, Santa Catarina, palopoklu, si, 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 bueno, nos vamos con un son. Maestros de la Marimba Orquesta, por favor, acompañar las guías espirituales con un son para que ellos denle continuidad a su actividad que están realizando por el día de hoy, 20 de noviembre. Son, nos vamos con un son, muchachos, maestro Goyo. Nos vamos con una música regional para que ellos sigan con la actividad que hoy ellos tienen planeado. Y por supuesto, para nosotros es un gusto darle con una deliciosa melodía, con una melodía que nos hace suspirar, una melodía que nosotros nos identificamos mucho. Ahí somos. Entonces, maestro Goyo, nos vamos. Ahí estamos, entonces. Esto es lo nuestro. Esto es nuestra música. Tenemos nuestro instrumento autóctono que nos hace vibrar, que nos hace permitir, que nos hace recordar aquellos momentos que nosotros hemos vivido, que nosotros hemos pasado. Y por supuesto, melodías que a nosotros nos gusta, melodías que a nosotros nos identifica. Y por supuesto, hoy estamos viendo
estamos conmemorando para que ellos vengan a observar, para que ellos sepan lo que es lo nuestro. Y por supuesto, estamos viendo la presencia de los niños, para que ellos observen, para que ellos se den cuenta qué es lo que nos identifica a nosotros, qué es lo nuestro como religiosos, qué es lo nuestro como mayas. Y por supuesto, esto es lo que han dejado nuestros antepasados. Esto no nació ayer, esto se ha venido desde muchos años atrás, cuando nuestros abuelos, cuando nuestras abuelas estuvieron en esta hermosa tierra. Y por supuesto, para que esto no se quede atrás, para que esto no se muera, para que esto no se quede en olvido, está en nosotros darle seguimiento, está en nosotros darle mucho valor, está en nosotros para que esto se quede por vida, para que esto se quede a las demás personas quienes vienen atrás de nosotros, quienes vienen atrás de los demás guías espirituales. Y por supuesto, para darle, para seguir homenajeando al Mount Simón, que nos permite nuestras vidas día tras día, en cualquier momento. Pero bueno, Simón, el Mount Simón, que él nos permite varias cosas para que nosotros podemos realizar durante el santo día. Y por supuesto, agradecerle al formador y creador por permitir otro día más de vida a todas las personas que les hoy nos acompañan, a todos los guías espirituales que hoy nos acompañan. Seguramente algunos vienen de diferentes lugares, seguramente algunos son de esta hermosa tierra, lo que es Sololá. Seguramente personas que han nacido aquí en el sector Sorí. Gracias a Jao por permitirnos otro día más. Cosecha, un cuarto mayabil, un cuarto pasó, chacrech, chuan, machoch, chaco, familia, arrego, machrech, chujuskir, chujumluco, coquín, cochanimir, ya chac, yachco, ya que yachco, chacare, chumoch, wahao, chagor, arreguari, cartabinox, si cochechruk, junchak, josón, o en qué melodía nos vamos. Señores guías espirituales, nos vamos con otro son más. O vamos con otro son más, dicen muchachos. Nos vamos entonces con otro son más. Shagware o Macrachion, Correcte Coral, Kamlum Kusiakin.
Gajatiochico, Germán Simón, Subunsco permitir, Jujnapchak, Pan Bajak, Albal, Cook, Wa familia Antonio. Arrego León, Arrego B, Arrego Macrit, Chesico, Camlón Cosiejín, Carcón Cosiejín, Machachi quiere comer. Guachac cacán cochamín, guachac guías espirituales, tit basal se quivir, tit cabujir maón, sino que va a cobre canauno, seguir cabujón blurir, guachac chichequia canate, cabam, chichecas, chivasito leo, arrego aquí correr yo. Camlur tuna, pechka kla, sukai siko, sukai banon, kichanka grim, wasanka kiko chanim, matman kikhe kawas yakhe, upawa tuna, upawa ta akala, pitna kina wachhe, rech komu kakan sigir, rech komu kakan ruk, mank kanan kanok, kikchawa. Arewa kiyom karti kman Kirchawa chpam wakwibi Uparki unaki chel kanom Kanom kusigir Matwitek uparki unak chel kanom kusigir Matmakikian kanok Wakawri petmiklok Yatsuhir nawa uk Kiyom kwakti kman Kocho kuchani Pero de seguro, y con lo acuerdo, darte un coqueta de agua. Yo si coge un chico, ya va a chico coge un chico, y con lo acuerdo, y toma un, y con lo acuerdo, darte un te. Ya que la chocha es sobre, ya que es cinco, ya el día es un cual, ya el cinco más luchar. Doctor Torín, que
quienes hoy estamos homenajeando el abuelo Máximo. Todas las actividades que ellos van a realizar durante este día hermoso, durante este día que nosotros estamos compartiendo y por supuesto estamos observando la ceremonia que ellos tenían preparado para el formador y creador, para que ellos de esta manera agradecen al formador. De esta manera nosotros estamos agradeciéndole a nuestro formador y creador por permitir todas las cosas, todas las bendiciones que nos dio durante los 365 días. De esta manera nosotros culminamos otro año más. Sabemos que faltan pocos días para terminar este año. Muy bien, estamos viendo los días espirituales como agradecen a nuestro formador y creador. Ellos están agradecidos con Dios y por supuesto ellos lo agradecen. Ellos lo agradecen con Dios. Con los animales para que ellos agradecen con dos gallinas para agradecerle la casa, que seguramente para ellos tendrá un significado enorme, que para ellos tendrá un significado de mucha bendición y por supuesto a todas las personas que les hoy están observando. Esto es lo que nos identifica como guatemaltecos, como religiones mayas. Ahí está lo nuestro. Ahí está lo nuestro, quienes creemos en las religiones. Quienes son nosotros, día tras día. Dios nos cuida de toda maldad. Dios nos cuida de todo problema y por supuesto Él nos da muchas bendiciones. Y como llora la marima del maestro, ay, aquellos momentos nos hace recordar aquellos momentos cuando nosotros estuvimos. Agradecemos a nuestro formador y creador. Esto es lo nuestro, que todavía creamos en las religiones mayas. Esto es lo nuestro. Y por supuesto, así lo agradecen las guías espirituales. Nos vamos con otros, son más maestros, para acompañar la ceremonia maya, para acompañar las guías espirituales, para que ellos sigan dando los agradecimientos al formador. Y definitivamente para el abuelo Simón, para el abuelo Mam Simón, quienes hoy nos acompaña, quienes hoy nosotros estamos homenajeando. El abuelo Mam Simón hoy nos acompaña, gracias a él que nos brinda muchas bendiciones.
que nos evita de diferentes enfermedades, que nos evita de diferentes maldades. Dios no quiera, nos pasamos en diferentes situaciones que nos hace sufrir, que nos hace daño a nuestras familiares, que nos hace daño a nuestros seres queridos que nos rodean. No hay con qué pagarle al formador, no hay otra manera como agradecerle, no hay otra manera como agradecerle al hermano Simón. Simplemente nosotros lo agradecemos con una ceremonia. De esta manera nosotros lo agradecemos. No hay otra manera en que lo podemos ayudar de todas las cosas que nos ha dado. Solo de esta manera nosotros hicimos presente y que nos lleva otro año más y que nos lleva otro día más de vida. De esta manera entonces agradecemos. De esta manera nosotros invitamos a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros tatarabuelos, a nuestras tatarabuelas. Solo de esta manera nosotros podemos agradecerle todas las cosas, todas las bendiciones que ellos nos han dado. Gracias a ellos, nosotros estamos como estamos, sin ninguna novedad. Es cierto, nosotros pasamos por muchas situaciones, pero solo pasan situaciones que solo pasan, solo duran unos cuantos días. Y así nosotros nos levantamos nuevamente para seguir con nuestras vidas, para seguir disfrutando de esta hermosa tierra, lo que es Guatemala. Y por supuesto hoy estamos ubicados con la gente de los encuentros Torolá en el sector Torín. Hoy la familia Antonio así lo agradece. De otra manera no podemos agradecerles. Simplemente nosotros agradecemos al formador y creador con una ceremonia. Y es lo que hoy estamos viendo, y es lo que hoy estamos observando. De esta manera ellos agradecen. Así vamos a estar todos reunidos para que nosotros vamos a disfrutar del baile de la barra del abuelo Máximo en horas de las tardes. También forma parte de nuestra cultura, también forma parte de nuestras tradiciones, que aquellos abuelos nos han dejado, aquellas abuelas nos han dejado, y hoy nosotros estamos dándole seguimiento para que esto no se quede atrás, para que esto no se quede en olvido. Esto es lo más importante para nosotros. Esto es lo nuestro. Y por supuesto, estamos viendo vacías espirituales, quienes ellos agradecen el acto de esta manera. Así es, entonces vamos a seguir con más de las melodías. Señores guías espirituales, nos vamos con algo más
o seguimos con los sones? Ustedes nos indican con sones o con melodías. Nos vamos con melodías, muchachos de la Marina Orquesta de Félix Chumil, por favor, para acompañar a los señores guías espirituales, quienes hoy están haciendo su actividad, quienes hoy ellos lo agradecen al formador y creador de esta manera, y por supuesto, del abuelo Mam Simón. Muchachos, nos vamos entonces para acompañar la ceremonia maya. Maestro Goyo, nos vamos entonces con más de las melodías para acompañar a los señores, y por supuesto, a la ceremonia maya, quienes hoy estamos observando. Una muchacha y encontré
Domingo Chumil. Ese saludo para la familia Chumil Chumil. Ya tenemos el 24. Eso, saludos para la familia Chumil. Para este domingo allá estaremos con los amigos del sector Nuevo Amanecer, Aldea Los Llevantros, en casa del compadre Michael Chumil. Todos cordialmente invitados. Para este 24, para este domingo allá en sector Nuevo Amanecer, Aldea Los Llevantros. Saludos para Giovanni Gol, Pericó. Visualizando ahí pues la quema de la ceremonia maya, vamos a saludar a los amigos quienes nos acompañan en esta oportunidad, también a los grandes amigos quienes nos visualizan a través de Producciones La Grande de Xololá. Un saludo cordial para todos. Seguimos con nuestra transmisión y por supuesto la música sigue. El maestro Félix Chumil y su marimba orquesta. Maestros. Adelante, sí señor, a través de Producciones La Grande de Sololá y La Grande de San Michol. Esto va por el compadre Michael Chumil, con la esposa Elena Chumil, sí señor. Donde estaremos para este domingo allá en el sector Nuevo Amanecer, al de los bandos. Solo para el compadre Santo Méndez.
nombre, compadre, Santo Méndez, el de Chuboyá. Arriba la gente de Chuboyá, el segundo A, como chivarillo. Para Santo Méndez.
Comando la música en esta mañana muy especial también para todos los compadres y las comadres que están realizando la ceremonia maya. Y nosotros con todo gusto vamos a presentar comando la música al estilo del maestro Félix Chumil desde Sacuichol Chichicastenango a través de producciones La Grande de Sololá y La Grande de Sacuichol. Vamos a comenzar con más. Thank you.
Félix, ¿no? Seca y también música de los caminantes María Elena. Con todo gusto vamos a conocer, solo para la gente de Chumanzana. Esperamos que siga disfrutando. Para la gente de Chumanzana, hoy nos acompaña. Muchísimas gracias por visitarnos acá con los amigos que se encuentran hoy de fiesta en esta mañana muy especial. Vamos a conocer, comando la música para todos ustedes. Son. Con todo gusto vamos a complacer a los compadres, ya que por acá nos solicita Son Regional. Con todo gusto vamos a complacer, especial para todos los compadres y las comadres que se encuentran realizando la ceremonia maya. Vamos a complacer, comando, la música para todos ustedes. La música sigue al estilo del maestro Félix Chumil, para todos los amigos que hoy nos acompañan. Vamos a complacer. Comando la música para todos los amigos que se encuentran disfrutando en esta gran fiesta muy especial. Vamos a comenzar con eso. Y a través de producción La Grande de Sololá. Por acá viene nuestro locutor oficial, Alfredo. También por acá se encuentra Pochita. A través de producción La Grande de Sololá y La Grande de San Luchol. Así es entonces. Estamos viendo las niñas espirituales quienes hoy están homenajeando el amado Mam Simón, y ellos lo hacen de esta manera. Ellos lo agradecen de esta manera. Ellos están muy agradecidos con el formador y creador, y por supuesto con el abuelo Mam Simón. Ellos deleitan con su aire de nuestra música, las músicas regionales, y por supuesto ellos lo agradecen de esa manera. Y por supuesto, nuestro instrumento autóctono nos hace suspirar, nos hace recordar aquellos momentos, y por supuesto, nos trae nostalgia en el corazón. Nuevamente, nosotros estamos muy agradecidos. Lo agradecemos por todas las cosas, por todas las bendiciones que nos brindó durante este año 2019. Solo de esta manera nosotros
dé más vida y para que Él nos derrame sus bendiciones en cada uno de los días del año que nosotros vivimos. Y por supuesto, nosotros que estuvimos el año 2019, y por supuesto la familia Antonio, quienes hoy agradecen a la Jamo todas las cosas, todas las bendiciones que les dio durante este año. Aquí le cedemos el espacio a la compañera Pollita. Acompañando a los señores guías espirituales, a las señoras guías espirituales también, que hoy se encuentran acompañándonos en esta oportunidad, intercediendo por la vida de cada uno de nosotros que estamos reuniendo para poder darle gracias a nuestro Creador y Formador por la vida que nos ha regalado. Agradecemos por estas oportunidades de poder contar con salud, de poder tener un trabajo, de poder tener las bendiciones que Él nos regala día con día. Tenemos la dicha de poder compartir con nuestros seres queridos. Tenemos la dicha de levantarnos cada día, de poder ver, de poder escuchar, de poder hablar y caminar, porque es así que hoy nos estamos reuniendo para darle gracias a nuestro Creador y Formador, a nuestro intercesor de la Abuela Máximo, que hoy precisamente se encuentra justamente acompañándonos en esta oportunidad. Queremos agradecer también a nuestros amigos que vienen visitándonos de diferentes lugares, a todos ustedes, y el saludo es muy especial, agradecimiento sincero, porque es así que nosotros y toda la familia Antonio se sienten muy felices, se sienten halagados, porque se encomiendan en las manos de nuestro Creador Supremo. Han transcurrido 365 días, precisamente, y aquí a un año tendrán que transcurrir nuevamente los 365 días para poder reunirnos y darle gracias nuevamente a nuestro Creador y Formador, a nuestro Abuelo Máximo. Es por eso que nosotros justamente en el día de hoy estamos reunidos para poder darle gracias a Él. Gracias por la vida, gracias por regalarnos las bendiciones, porque transcurren los días, transcurren las semanas, transcurren los meses, y a Dios gracias sin ninguna novedad. Que nuestro Creador Supremo, que nuestro Abuelo Máximo sea nuestro guía, sea nuestro protector, que en el momento en que salgamos de nuestras casas para ir a trabajar, el momento de que dejemos a nuestras familias, que Él esté acompañándonos en el transcurso de nuestro caminar, que sea Él el único en que decida de cómo será la vida de todos quienes hoy formamos parte. También le pedimos a nuestro Abuelo Máximo por las bendiciones que ha regalado y que ha derramado por la familia de Lucía Antonio, su
se encuentran en la Unión de Venezuela, seguramente hoy siente una nostalgia bien grande en el corazón, porque tanto quisieran ellos estar acompañándonos, pero por motivos muy diferentes no nos pueden acompañar. De esta manera, o sea, pues presenciando lo que es el desarrollo de la ceremonia maya, vamos a saludar a los amigos que nos acompañan de diferentes lugares, también a todos aquellos quienes nos andan visualizando a través de Producciones La Grande de Xololá. En saludo cordial, gracias siempre por estar ahí al pendiente de esta gran actividad. La ofrenda que le presentamos a nuestro abuelo Mam Simón por la vida que nos ha regalado y todas las bendiciones que siempre nos regala día con día. De esta manera también nos acompaña el maestro Félix Chumil y su marimba orquesta, acompañándonos con buena música a los amigos quienes hoy nos acompañan desde la Unión Americana. Se van a tomar su descanso los maestros de Félix Chumil y nos quedaremos acá acompañándolos a través de Producciones La Grande, a través de La Grande de Isaac Pichol. El saludo cordial para todos ustedes. Vamos a agradecer a nuestros grandes amigos que les confían en los servicios de Producciones La Grande. Mil gracias a todos aquellos que se encuentran ahí disfrutando de esta gran actividad. A todos quienes se encuentran en diferentes lugares y se unen para que esta gran actividad sea una actividad súper especial. Amigos y amigas de diferentes lugares que nos visualizan a través de la página de Producciones La Grande. Vamos a saludar a doña Lucía Antonio, que hoy nos acompaña en esta oportunidad, también a sus hijos que se encuentran en la Unión Americana, a Víctor Fernando Shep, también a sus hijas, a Patricia Shep Antonio, a Ana María Antonio Zorín, a su nieto Alex, a su yerno Lorenzo Misael. De igual forma queremos saludar a sus hermanos, a Enrique Antonio Zorín, a Emilio, a Luis Emilio Antonio Zorín y a Jorge Antonio Zorín, quienes se encuentran en esta oportunidad visualizándonos a través de Producciones La Grande de Xololán, a su cuñado Juan Morales y a quienes radican precisamente en el estado de Brooklyn, Nueva York. El saludo cordial, gracias siempre por esa preferencia. Mi amigo Humberto Cuyoch dice por acá, por favor, mándame un saludo para todos los maestros, claro que sí, saludo ahí para los maestros. Amigo Humberto Cuyoch, amigos de Pizal, Momostenango, para la imparable princesita Luz, vamos a saludar ahí a los grandes amigos de San Luis Sibilán, próximo mes de junio, si Dios nos lo permite, estaremos ahí acompañándolos en una actividad más. El saludo cordial para toda la asociación, quienes confían en los servicios de Producciones La Grande. Estaremos ahí acompañándolos con música de La Riquitonza, Ecos del Paisaje y otra marimba sorpresa. Así que el saludo cordial ahí para nuestro gran amigo Enrique Pú, para la familia Pú Ramos. Recientemente estuvimos compartiendo grandes actividades también con los grandes amigos de Pacabricán. El saludo cordial para ellos, siempre el agradecimiento a todos aquellos quienes de una u otra manera hacen todo lo posible para que Producciones La Grande transmita su actividad, que se desarrolla de diferentes maneras. A nuestros grandes amigos de San Bartolomé, Jocotenango, también se unen con nosotros a través de la transmisión que estamos llevando en esta oportunidad. A los grandes amigos, mil gracias por esa preferencia, gracias por estar ahí acompañándonos. El día de ayer estuvimos acá iniciando apenas nuestra labor de transmisión, estuvimos compartiendo una gran actividad, fiesta de cumpleaños de doña Lucía Antonio. Saludos muy especial de parte de todos los que forman parte de la familia de doña Lucía, que radican en la Unión Americana. Vamos a saludar a más de los amigos, a nuestro gran amigo Tommy Pablo, dice por acá, saludos a los guías espirituales mayas, acá visualizando en la terminal de la zona 4, buena señal, saludos a la orquesta de Félix Chumil.
Felicidades por su bonita música, nos comenta Tommy Pablo allá en la ciudad capital. Diego Chopin dice, saludos aquí viendo en Nueva Concepción, Escuintla. Saludos para la familia Morales Chopin. Ya muy pronto estaremos ahí con ellos nuevamente, con los grandes amigos de Nueva Concepción, Escuintla. También el saludo cordial para Estela Margaret Wick, para Bonnie Guzmán Sánchez, a mi amigo Michael Gamael Ischop, el saludo cordial para ellos. Erlinda Calel, un saludito cordial ahí para la chica Erlinda, amplificándonos, dice Los Ángeles, California. Excelente día para los grandes amigos que se encuentran en Los Ángeles, California. Para amigo Pablo Chanash, saluditos cordiales para toda la familia Chanash Calel. Próximamente, si Dios así nos lo permite, estaremos nuevamente con ellos, acompañándolos en la gran actividad de homenaje al patrono San Antonio de Padua, desde Pologua, Bomocenango. También a los amigos de la aldea de Tierra Colorada, recientemente estuvimos ahí compartiendo con ellos, gracias siempre por esa preferencia. Para Capaz de la Ciénaga, amigos de la Ciénaga Chiquita Cabricán, a los grandes amigos que les ya están ahí conectados con nuestra transmisión que estamos llevando en esta oportunidad a través de Producciones La Grande. Tenemos la dicha de poder acompañarlos en esta ocasión para poder llevar una transmisión más para quienes se encuentran en los diferentes estados de la Unión Americana. Nuestro saludo es muy especial para todos ustedes. Estamos ubicados en el sector de Chorín, celebrando la gran fiesta en honor al abuelo Mam Simón, con música del maestro Félix Chumil. Para quienes se encuentran acompañándonos, mil gracias por la preferencia. Desde la capital, mi amigo Charlie Justin Menchú, al imparable Nico Zorín, allá por Antigua. Para mi amigo Jason Camboseco, desde Atlanta, Georgia. Para Anthony Chirón también, el saludo cordial. A mi amigo Mariano Saloj, excelente mañana para mi amigo Mariano. Saludos, pues chita, buena transmisión, buena señal, viendo en Houston. Saludos para mi esposa, que está viendo en María Tecumpishabaj. El saludo ahí para doña María, de parte de Mariano Saloj. También vamos a saludar por acá a nuestros grandes amigos Andrés Roquel Ibatén. Buena música, saludos, maestro Félix Chumil. Estamos viendo en Caserío Santa Rosa, Chacachac de Sololán, la familia Roquel Chillán. Saluditos ahí para mi amigo Giovanni Zorín desde Nueva York, Humberto Cuyunch, amigos de Pizal Momostenango. También a mi amigo Diego Chopin, para la familia Morales Chopin, Clemente García, a Luis Enrique Huracán, para mi amigo Nico Chuk desde Los Ángeles, a David Simón desde nuestros grandes amigos de México. También queremos saludar a Luis Tecum, a nuestros grandes amigos Jonathan Twins, a la familia Twins, quienes nos acompañan en esta oportunidad. También al imparable Veloz González González, a Barbincito Twins. Buena transmisión viendo en Houston, bendiciones para ustedes, gracias, mi amigo Barbincito. A Valeriano Chillán, viendo Producciones La Grande. También a mi amigo Argueta Anthony desde Reitaluleu, amigo Andrés Roquel Ibatén. Un saludito cordial para la familia Ibatén, quienes nos acompañan en esta oportunidad. Varios de los amigos quienes ya están ahí visualizándonos, mi amigo Julio Arriaga. Para Marcos Pú, dice, saludos desde Escuintla, todo nítido. Los esperamos para el 13 y 14 de enero con buena señal de Producciones La Grande en Pamochén, Santa Lucía, La Reforma. Ya nos vemos, 13 y 14, con los amigos de Pamochén. Para Charlie, también el saludo cordial hasta Nueva York. Amigo Diego Riquián, que allá por Nueva York, a David Simón. Dice, saludos para todas las personas desde la isla Mujeres Quintana Roo, México. Un saludo cordial para nuestros amigos de allá en México. También vamos a saludar a nuestro amigo René Huita, la familia Huita Rashtun, el saludo cordial, amigos de Caserío Villahermosa, mil gracias ahí por formar parte de esta gran actividad, actividad en la que se desarrolla de una manera muy especial, en buena compañía de la buena música de Félix Chumil y su marimba orquesta. Vamos a saludar también
además de nuestros grandes amigos que nos acompañan el día de hoy, estamos compartiéndoles esta gran actividad en una opción. También vamos a saludar a nuestros grandes amigos del cantón de Chuluché Segundo, en Santo Tomás Chiché. Allá se encuentran los compañeros con otra opción de producciones La Grande, llevando una transmisión, el séptimo aniversario de recibimiento de Mesa Espiritual de don Tomás Huarcas de Balán y la familia Huarcas Macario. El saludo cordial para ellos. Gracias por esta preferencia y la confianza hacia Producciones La Grande, Avenida Marimba Orquesta Reina San Bicholense. Y nosotros estamos acá también rindiéndole homenaje al abuelo Man Simón con música del maestro Félix Chumil y su Marimba Orquesta. Saludamos también a nuestros amigos de Maxul Cuarto, el saludo cordial para ellos, y a los grandes amigos, a don Tomás Yacón, a la familia de nuestro amigo don Tomás, el saludo cordial. Ayer estuvimos ahí compartiendo con ellos en una opción, ayer y antier, dos días estuvimos en su casa de habitación, gracias a el patrocinio de José Richie Ordóñez Centey, también de Barely Centey, radicados en Nueva York. Gracias a ellos, ayer estuvimos acompañando a don Tomás Yacón para homenajear a nuestro abuelo Man Simón y al patrono San Miguel Arcángel. También tenemos saludos para don Vicente Huic de la familia Huic, amigos de caserío Los Castros de Chagachac. El saludo cordial para ellos. Gracias siempre por esta preferencia. Amigos de Vista Hermosa, Aldea Los Encuentros, un saludo cordial para la familia Mura. Sin duda alguna, ahí nos visualizan en esta oportunidad. Gracias siempre por la preferencia. Vamos a saludar ahí a Jordi Vázquez, a Manuel Tun Vázquez, a Edwin Giovanni Tun, a Héctor Quisquinán, también a Juan Carlos Tun. El saludo cordial para ellos. Amigos también del caserío a Los Chopén de Pujujil 1 de Sololá. Allá estuvimos compartiendo el pasado 17 del mes de noviembre. Queremos saludar ahí a los grandes amigos de la familia Chopén, a Marcelo Chopén y Ricardo Chopén, radicados en la Unión Americana, que hoy se unen a nuestra labor de transmisión. Estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Producciones La Grande de Sololá y, por supuesto, nos hacemos acompañar de la transmisión de La Grande de Ixtacuichol. El saludo cordial para toda la audiencia que hoy nos acompañan. Gracias, recuerden, en TuneIn Radio pueden escucharnos como La Grande de Ixtacuichol, y también si quieren visualizar en vivo, busquen en el Facebook a Producciones La Grande, porque ahí estamos llevando nuestra labor de transmisión. El saludo cordial para todos. Amigo Leoncito Luz, saluditos cordiales, gracias siempre por esa preferencia. Próximo 22 nos vamos a trasladar con los grandes amigos de Joyabaj, precisamente allá en Laguna Seca, Caquín de Joyabaj. Allá estaremos compartiendo grandes actividades. La familia Tiño Zacarías nos esperan. Gracias a los grandes amigos que se encuentran ahí amplificándonos en esta oportunidad. Saludos cordiales para don Manuel Tiño y Marta Zacarías. El saludo cordial. También ellos le van a rendir homenaje a nuestro abuelo Mam Simón. Estaremos compartiendo la música de la Riquitosa, Ecos del Paisaje, también la música de la arrolladora Reina San Bicholense. Próximo 23, 24 y 25, tres días, vamos a estar compartiendo con los amigos de Barrio Santa Catarina, Momostenango. Nos invita nuestro gran amigo Jenner Itzep Pérez, el patrocinador de Producciones La Grande de Xolola. La invitación está para que nos acompañen próximo 23, 24 y 25 con los grandes amigos del barrio Santa Catarina, Momostenango. También vamos a saludar ahí y agradecer a más de los amigos. Una opción, estaremos ahí en el barrio Santa Catarina. También otra opción estarán compartiendo ya nuestros compañeros allá el próximo 23 y 24 con los amigos de la comunidad, los hermanos de la comunidad de San Andrés Apóstol de Peña Blanca, Sololá. Invita a nuestro amigo Héctor Javier y la familia Koch Zulubui. Saludos cordiales para ellos. Estaremos en transmisión con los amigos de
la comunidad de San Andrés Apóstol de Peña Blanca Sololán, próximo 23 y 24. Para el 24 y 25, otra opción, pues estarán dirigiendo en la Feria de Santa Catarina Palopón. Se viene acercando la Feria de Santa Catarina y allá estaremos compartiendo una actividad más gracias a nuestros grandes amigos quienes confían en los servicios que presta Radio y Producciones La Grande de Sololá. La invitación lo hace el amigo Germán Manuel de Macachín desde la Unión Americana. El saludo cordial para ellos. El 27 nos vamos a la casa del famoso Yacón, a los grandes amigos que les ya nos están esperando, amigos de Pocoil Segundo, Chichicastenango. El saludo cordial para ellos. Próximo 27 estaremos ahí acompañándolos a los grandes amigos de la familia Yacón Can. Una fiesta de recibimiento de mesa espiritual de la familia Yacón Can de Pocoil Segundo, Chichicastenango, donde ameniza la riquitosa Ecos del Paisaje, alternando con la marimba orquesta Gema Maya. El saludo cordial en especial para nuestros amigos patrocinadores, al imparable Alan Dionisio Sud, el imparable Ever Alexander Sud, también a Tomás Pacajoxet desde la Unión Americana. Mil gracias a los grandes amigos que les sea, nos están esperando para estas próximas fechas. Estaremos ahí acompañándolos en nuevas transmisiones, siempre el agradecimiento ahí por la preferencia, la confianza también que le tienen a Producciones La Grande de Sololá. La imparable Princesita Lunch, saludos cordiales y muy especiales para los grandes amigos que les encuentran allá en San Luis Sibilá. Mi amigo Cristóbal Sontay, allá nos vemos próximamente, amigo de Tunayán, la tierra de todos los coyotes, y amigo de la familia Sontay, los hermanos Sontay también ya nos están esperando para ir a compartir la gran actividad con ellos. Vamos a saludar por acá a mi amigo López Chávez, excelente transmisión, Bachita, buen día. Saludos para mi compa Alex Chumil, nos comenta López Chávez, a Lidia Sequec, allá por Nueva York, también a Luisito Salazar, a Iri Tambriz, saludos cordiales, gracias siempre por la preferencia. También vamos a saludar a Giovanni Chardio Chumil, el saludo cordial para ellos, agradecimiento sincero por la preferencia que le prestan a este medio de comunicación del imparable Nico Zorín, allá por Antigua. Gracias siempre por esa preferencia, amigos y amigas que les hoy comparten de esta mañana súper especial. Mañana todavía 11 de la mañana con 54 minutos. Solo faltan algunos minutitos para que lleguemos ahí en la hora del respectivo almuerzo. El mediodía ya se viene acercando, así que el saludo cordial para todos aquellos que les hoy forman parte de nuestra labor de transmisión. Giovanni Echardio Chumil, saludos cordiales para ellos, grandes amigos que nos acompañan a través de nuestra transmisión. Y por supuesto la invitación está para que todos ustedes se vengan acercando a este lugarcito. Estamos ubicados acá en el sector Zorín, para así darle mayor realce a estas grandes actividades. Tenemos todavía música por disfrutar. Lo único pues que amas tardecito es baile social, así que toditos cordialmente invitamos para que nos acompañen, para que así juntos le demos mayor celebridad a esta fecha muy especial. Tenemos por acá un saludo cordial ahí a los grandes amigos, también a las integrantes del convite femenino, la nueva congregación San Pedro Claver 2019 de Panají Tercero. El saludo cordial a los grandes amigos de la Junta Directiva, a mi amigo Venancio Reynoso, a Salvador Tasha, a Mario Luch, a Salvador Morales, también a Stephanie Aguilar, a Sandra Chávez, a Crucito Paco, también a María Isabel Reynoso. Mil gracias ahí por acompañarnos. También vamos a saludar a los hermanos de la comunidad de Chuizacap Godínez de Sololá. Y al mes de enero estaremos ahí compartiendo nuevamente actividades con ellos. A nuestros amigos de San Miguel La Laguna, saludos cordiales en especial a mi amigo Diego Agapito, a Enrique Po, al amigo de Pacabricán San Luis Sibilá, a todos aquellos quienes hoy forman parte de nuestra labor de transmisión.
Gracias siempre por esa preferencia. Amigos de la aldea Las Canoas de San Andrés y Metamán, Sololán, un saludo cordial ahí para ellos. Amigo Kever Alexander, también a Maynor Alfredo Pérez Ascalón, a Santos Sucuj, a nuestros grandes amigos y a todo el personal de Café Internet San Miguel. Grandes amigos quienes se encuentran allá en Las Canoas de San Andrés y Metamán, compartiendo de esta oportunidad la buena música que por acá nos interpretan los maestros de Fénix Chumil y su marimba orquesta. Nos vamos con más de los saludos, tenemos un sinfín de saludos por acá, pero como bien lo decíamos, estamos compartiendo este momento y este espacio con nuestro compañero Alfredo de la Grande de Sacpichol. Así que cedemos ya el espacio para él, para así pues poder saludar a la audiencia de la Grande de Sacpichol y por supuesto a toda la audiencia y los televidentes de Producciones La Grande. Alfredo. Muy bien, gracias por el espacio, compañera Pochita. Pues hoy estamos compartiendo el escenario con Producciones La Grande de Sololá. Y por supuesto nosotros agradecemos a nuestros amigos quienes hoy nos siguen sintonizando a través de La Grande de Sacpichol en las diferentes localidades. Y por supuesto para los amigos de la Unión Americana, quienes ellos estén al pendiente de la transmisión. Y por supuesto, donde quieran que ustedes se encuentren en los diferentes estados, pues reciben un cordial saludo por parte de la gente de sector Chorín, Sololá. Justamente hoy estamos ubicados en la aldea Los Encuentros con la familia Antonio. Ahí estamos entonces. Los amigos de la Marimba Orquesta Fénix Chumil se fueron a un receso. En breves momentos ya estarán de vuelta con nosotros para ir con otra tanda musical más. Mientras tanto, nosotros aprovechamos el tiempo para saludar a nuestros amigos quienes hoy se están reportando con nosotros. Y por supuesto, agradecemos desde ya entonces, mil gracias por sintonizarnos donde quiera que nosotros nos presentemos, donde quiera que el maestro Fénix Chumil haga presencia, pues amigos, siempre están al millonazo con la Grande de Sacpichol. Por supuesto, para Soylo Cerceno, quienes hoy se están reportando con nosotros, ahí estamos entonces con el saludo. Y por supuesto, para mi compadre Alex Gosh, el rey de gruperos, quienes hoy se está reportando con nosotros. Muchas bendiciones, compadre, buena música, sigan adelante. Pues ahí estamos entonces, mil gracias por la sintonía. Y por supuesto, para mi compadre Héctor Vargas, quienes hoy nos está sintonizando eso, ahí estamos entonces. Mil gracias desde ya para los amigos quienes hoy nos siguen sintonizando a través de la Grande de Sacpichol. Y por supuesto, quienes hoy nos están visualizando a través de Producciones La Grande de Sololá. Y por supuesto para los amigos quienes hoy nos siguen sintonizando a través de la Grande de Sacpichol. Aquí mi compadre Tex Gorris, quienes hoy se está reportando con nosotros a eso. Ahí estamos entonces. Y por supuesto para Pedro San Castro, ahí estamos entonces, mil gracias por sintonizarnos siempre. Amigos quienes confían a los servicios de Fénix Chumil. Y por supuesto, para Romeo Roñez desde la ciudad capital, quienes hoy se están reportando con nosotros, eso, ahí estamos. Para mi compadre Armando Roñez en la ciudad capital de Zona 5, quienes hoy nos siguen sintonizando. Ahí estamos entonces, y por supuesto, para mi compadre Sebastián Ajanel, el famoso Chinto, quienes hoy se están reportando con nosotros, eso, ahí estamos, mil gracias por la sintonía. Y por supuesto, maestro Goya nos indica si nos vamos con más de la música al estilo inconfundible del maestro Fénix Chumil desde Sacpichol, Chichicastenango, el sabor diferente. Ahí estamos entonces, maestro, nos vamos con más de las melodías. Ahí estamos entonces, ustedes nos indican. A Thompson Chorché, quienes hoy se está reportando con nosotros, ahí está.